Muy buenas, aquí Argónico, y vamos a continuar con la campaña esta de los mozárabes, que ya he visto que en el primer episodio cometí un par de errores, pero bueno, no pasa nada. Si duramos 5 episodios, pues 5 episodios, si termina en este, termina en este, ya veremos todo esto cómo va. La verdad que he cometido unos errores bastante de novato, sinceramente, porque lo que tendría que haber hecho es intentar alguna alianza con el de Asturias, ya que tiene un hijo, bueno, una hija en este caso, entonces no voy a poder hacer nada con él. Pero bueno, hay peligro de que me ataque, ese es el problema, ¿vale? Entonces, ahora aquí somos Valladolid, perdimos Burgos. Y al final pues nos hemos quedado en Valladolid. Nuestro próximo objetivo sería Nájera, pero Nájera pues ahora mismo tenemos el control muy bajito en todo, por lo que nos pueden salir facciones y bueno, no queremos tampoco aquí usurpar, pero que usurpar me cuesta 250. Y es mucho dinero. Es mucho dinero ahora mismo. Estamos con 34. Y pues nada, nos vamos a tirar de cabeza por estos con cuánto tienen de 1000 levas. Nosotros tenemos 650, 625 hasta 800 más 60. No llegamos a tener. Bueno, vamos a atar. Voy a quitar la pausa, lo primero. Vamos a intentar que aumentar el control. Ya lo pusimos en el enfoque autoritario. Y a ver, estamos perdiendo dinero. Es que, ¿de qué perdemos dinero? De los hombres de armas. Y este no me está sirviendo de nada. O sea, me está destrozando lo que viene siendo todo esto. Pero bueno, es lo que hay. Aquí hay que. Hay que tirar y ya está. Vamos a ver los que veo que se me están muriendo los prisioneros. Este no me da nada, pero ¿qué tal eres? Me puede servir. Voy a intentar reclutar. Aceptará, vale. Gómez Alonso, mozárabe. Voy a intentar reclutarlo también. Faz. Este está cojo, está enfermo, está de todo. Este, pues nada, no, ahí se queda. Y esta señorita tiene un cónyuge. ¿Dónde está este cónyuge? Allá arriba en Navarra. Te voy a reclutar. Y así tenemos más gente en la corte que siempre nos va a venir bien. Vale. Y vale. ¿Qué más? Aquí no voy a intentar gastar nada. El consejo lo dejamos así, bien. Pues vamos a por Nájera. Vamos a esperar un poquito. A esperar un poquito que si no, la liaremos. Aunque lo más seguro es que nos vengan a atacar. Pero bueno, lo que hay. Lo que toca. Invernal, llanura, perfecto. Vamos a dejar que pase un poco el tiempo. A subir las levas. Y a quitar el control, a subir el control, perdón. Bandidos a sus anchas, es que está esto. Red de contrabando. Y este un poco también le saldrá algo. Así que no me voy a calentar. Vamos a continuar, vamos a poner por 5 aquí, así normal. Y a ver qué ocurre. Vale.
subo este conductor marcial. Perfecto. Vamos a meter organización estricta. Para aumentar el control. Ahí estamos subiendo el control. ¿Este quién es? Nifaris. No tengo opción de ganar un don. Y 33% voy a ganar temor. Ya está, no hay más. A Valladolid va a subir de... No sé... me están saliendo las cosas mal directamente, o sea, no hay más. Vale, hemos subido aquí. Ya tenemos 1200 levas. Escándalo. Condenar. Nada, no me voy a meter. No sé qué ha salido ahí, pero bueno, no me ha dado tiempo a leerlo. A ver, ¿qué pasa aquí? Vale, más vigilante, perfecto. Venga, esos 5 meses que tengamos ya esto y lo ponga para que mis faris sean más potentes. Venga, faris, ya iremos subiendo. Esto va subiendo el control por lo que me he puesto, así que tranquilamente 1300 levas ya. Voy a bajar un poco la velocidad. Y este, como va de levas, no tiene. Pero tiene dinero para intentar conseguir ¿cómo se llaman? Mercenarios. Pero bueno, pues vamos a atacarlo. Llamar a la guerra, choque de contienda. Nos quedan 330. Pues vamos que nos vamos. Ole ahí, vámonos. ¿Los pillamos? Dime que los pillamos, por favor. Bien, los pillamos de primeras. Se ha roto la herramienta. No me sale nada. Y me declaran la guerra. Bueno, pues... tenemos 63. Vamos a pillar unos mercenarios. Esto es de 44. Contratar 700 levas más. Vamos a tirar para aquí. Otra niña, Fátima. Pues Fátima. Vale, aquí vamos a juntar las tropas. Vamos a tirar por aquí. Vamos a defender nuestro. Es que estos van a venir aquí disparados. ¿Ves? Vienen para aquí. Vamos a meternos aquí. Aquí estará. Vale, el que. Vale. Aumentamos el control. Nos atacan el medo. Muy bien. Que ellos tienen... Ellos van a terminar antes, ¿no? Sí. No tengo dinero.
Vikingos queseros, no sé lo que es, pero bueno. Venga, va, inténtalo. Bueno, resuelto el misterio, no sé, esto pues van saliendo cosas que... Pues parece que... No puedo, no puedo. No tengo dinero yo para darte. Y estos de aquí, lo que voy a hacer es dejar a estos, vamos a por estos. Estos se mueven. No, quiero ver a ver si tengo alguno que se mueva más rápido. Vadeador. Venga, este mismo. A ver si nos escapan. ¿Se me van a escapar, en serio? Son 1700, ¿eh? Cuidadito que aquí puede haber pelea, la hay. Aquí los que le metemos ahora y la ganamos. Uf, Segovia. Venga, 3 meses, va. Parece que ha muerto un consejero. El mariscal, además. Este asignar. Vale, esto imagino que ya habrá terminado. Exacto. Imponer exigencias. Vale. Nos pasamos de... Creo que aunque ponga a mi gobernador, a mí no me sube nada. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Y estos, pues vamos a por estos. Tenemos las de ganar, parece ser. En San Colina, mejor comandante. A ver, el comandante lo puedo cambiar. Este es mejor, pero no sé si será mejor. No, le voy a ponerme este. Nada, nada, venga, a reventarlos. Más 6, muy bien, vale, va. Buah, y se hace una nueva alianza. Con estos de aquí, madre mía, nos van a destrozar. Quítame esto. Vamos a intentar recuperar Olmedo. Pues nada, muchos. Todo marcial. Quiero tirar hasta soldados de fortuna y así gasto mucho menos en... En mercenarios. Tudela lo debería dar a alguien. Pero antes de eso, vamos a poner a este. Como que no hay objetivos válidos. Esto es mozárabe.
Ah, sí. Pues aquí voy a meter a un... Voy a meter a un noble de cultura andalusí. Así ya tengo 5 de 5 y no me caliento. Puesto de consejo baja vacante. Pues este otro vasallo. No son vasallos muy buenos, la verdad. Aquí parece ser que vuelven. Están tocando Nájera. Tarda mucho. 3 meses. ¿Y aquí cuánto me quedan? 43 días. Pues a ver si llegamos. Porque tengo que ir con el grueso del ejército. Venga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vale. No, no, por ahí no, por aquí. No, por aquí. Va a estar igualado, ¿por qué? Con hombres de armas. Bueno, a ver si pongo el otro comandante, ¿qué tal? No me da bonus. Este tampoco me dará bonus. Mejor comandante, ya está. Y este... Más rasgos de comandante. Vale, va. Aquí nosotros recuperamos un poco de levas, que no nos viene nada mal. Vale, va. Más levas. Uf, 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 uf. Y no llegamos a tiempo. Ah, madre que me echó. Dale, vidilla, pronto que entran más gente. Y ahora sí que perdemos aquí. Me cago en la leche. Y no puedo contratar. No puedo contratar. A ver, matrilineal, vamos a buscar una alianza. Por poder de alianza. Alguien que esté cerca, oye. Espérate. Amalfi. Lune. Terracina. También está a tomar por saco. Occitana. ¿Cuántas levas tienes? 144, no me sirves. Pues voy a por el que más. No, ahí ya está. Poder de alianza. ¿Este cuántos tiene? 1400 me sirve. Venga, sajones. Ayudadme, por favor. Al ser de defensa, claro, ma. Es que todo lo tenía que haber hecho antes. ¿Ves? Que cometo errores. Necesito dinero. Meter aquí a alguien. Este vasallo que le caigo fatal. Bueno, ahora le caigo bastante bien. Bórrame todo esto, por favor. Ya sé que estoy malito. Aquí me falta un comandante. Vamos a recuperar tropas. Y esperar a que vengan los aliados. No, no me quiero estresar. Fuera. Me rindo. Vale. Socio, te están atacando ahí, ¿eh? No sé cómo lo verás. Es que Asturias ha petado también. Buah. Venga, venga. A ver, ¿dónde están esos aliados? ¿Van a venir o no? Por favor, venid. Por favor. 1300
puedo subir hasta cuánto, hasta 2000. Viene más gente. Dejan el asedio. Pero no sé si van a venir a por mí o qué van a hacer. Va a venir para aquí. Van a ir allí, creo yo. ¿O no? Viene a Valladolid. Vale, por ahí vienen esos 1500 que van a venir. Uf, como agua de mayo. Venga, vamos. Vamos a por ellos. Bueno, quédate aquí primero. Que empiece la batalla ellos. Que son 2000. Vamos para ellos, vamos para ellos, vamos para ellos. A por ellos, ayudadme, ayudadme, ayudadme. Ayudadme. Que me funden. Venga, métete, esos 1300, vamos, 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 vamos. Vamos a perder. ¡Ah! Qué lástima. Ah, va a intentar recuperarnos. No nos queda otra. Qué derrota. Venga, sube, sube. Pero tú, ¿a dónde te vas? Vale, que te han pegado, pero... Joder. Estos me van a re... Son muchos. No tengo dinero para pagarle luego. Vamos a intentar hacerlo y si no, pues... Si nos ayudan de nuevo, pues lo intentaremos. Pero bueno. Venga, a ver que vengan esas tropillas y a ver si nosotros subimos de tropas. Agradezco vuestro regalo, vamos, que si lo agradezco. Prorrogar y voy a pillar otros. Mercenarios. ¿Dónde está aquí? Voy a pillar unos mercenarios más. A ver, estos ya se han juntado aquí, vale, perfecto. A ver qué mercenarios tenemos por aquí. Pues venga, la embaza del emperador forajido. ¿Dónde han salido? Aquí, vale, perfecto. Vamos a por ellos. Tiene que ser por ahí, no puede ser por aquí. Ahí estamos, va. ¿A dónde van estos? No vamos a llegar. Creo que nos van a conquistar antes.
justo. Venga. Esta la podemos ganar, va. ¿Cómo? He perdido la guerra. No me fastidies. He perdido la guerra. Bueno, pues nada, hemos perdido la guerra. ¿Qué vamos a hacer? Nos quedamos con esto. Disolver. Segovia ahora mismo es nuestra. Tudela, Nájera y Olmedo. ¿Qué hacemos? Tenemos casi 2.600. Mira, hay que llegar tarde a eso. Ah. Estos como están fuertes. Estos se han unido otra vez. No. 9% nada. Este no tiene hijos. O sea, tiene un hijo, pero a ver cómo está. 5% nada. Tiene 16 años. Realmente no lo querrán, pero ¿cómo está mi población? ¿Qué me ha quitado Ávila y Valladolid? ¿Y Soria se me ha independizado? Pues, chico, ¿qué quieres que te diga? No te voy a dejar todo eso para ti. ¿Cuándo lo puedo conseguir yo? Y eso que se lo acabo de dar. Meses, qué barbaridad. Sí, nos pegamos, sí, eso lo tengo claro, venga. Pues bien, sí, todo lo que sea ventaja y eso. Tengo a uno, pero lo prefiero. Que me des oro, ¿no? ¿Qué tal si me das el oro? ¿No me quiere dar oro? A ver, alguno tiene que haber que me dé oro. ¿Alguien más que me dé oro o no? A ver. Matrilineal. Cultura vasca.
es bastante mejor, ¿no? Por lo menos en, sí, en general. Crecen tan rápido. Y así tenemos los vascos de nuestra parte. Aquí quien, obvio, el mariscal, Dios. Sí, con las exigencias, de acuerdo. Puedo curar el ducado de Navarra. Hombre, no estaría mal, pero no tengo dinero. Disolvemos ejércitos. No me fastidies. Me ataca el de Toledo. El de Asturias, perdón. ¿Y por qué me ataca por esto? Oh. Vamos a ver. Como es guerra defensiva, pues puedo llamar a mis aliados. Y a rezar, así de claro. De momento no lo voy a reclutar. Mal presagio. Uy, 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 uy. Vamos a palmar. 2.300 levas. Tampoco son tantas. A ver, estos pueden casarse. Venga, casaros. Pero no me da nada. Dime que estos vienen ya, por favor. Venga, va. Por favor. Claro, es que si no, recluto, es verdad. No van a venir. Don Marcial, vale. Soldados de fortuna. Vamos a ver quién podemos contratar. Por los de Vasconia. Y estos. Ya aún metería más, pero. Ya, pues a por ellos no esperamos ya más, porque si no, nos puede pasar como antes. Y no quiero que me pase como antes. Sí, ¿a dónde vas? Venga, listo. Que eres un listo. Uy, 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 uy. Me están intentando asesinar. Eso no me gusta nada. Vamos a conquistar Ávila. Bien, hemos descubierto Nagros. Vamos. La próxima tendré un Nagros. Si me da el dinero, claro. Se comen a nuestros. Hombre, un hombre. Pues Suleimán, venga. Suleimán, me parece perfecto. Esto lo conquistamos ya. Están en Soria, pues vamos a Soria. Rapidito, rapidito. Vamos a pedir rescate. Necesitamos el oro. No, no, que te pego, que te doy.
estamos, venga. Menos 45, ¿dónde me he metido? Qué pesados. Rechazar. Vamos a ganar de milagro. Ahora 100%, venga, fuera. Imponer exigencias. Menos mal que vamos a dar dinero. Venga, de acuerdo. Disolver ejércitos. Y vamos a meter unos onagros para que las guerras sean más rápidas. No voy a intentar rescatar a nadie. No voy a gastar el dinero por rescatar a nadie. Pongo a la Suraya. Pues si no sale bien, que se pire y ya está. Censo inútil. Pero ¿qué pasa aquí con este tío? No saben hacer su trabajo, ¿eh? No, 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 no. Desarrollo. Voy a aumentar el control, porque si no, me da que vamos a tener problemas. Más de los que tenemos ya, ¿eh? Esto está en asuntos nacionales y mejor. Venga, va. Esperemos que no me maten aquí. Sí, a mí también me fascina. Venga. No, no, por favor, seguid. Caballero Sidano. Gestionar señoría. Bien, pierdo estrés. Perfecto. Qué miedo me da. Asturias. Este por lo pronto se podría morir, ¿no? Yo tengo un personaje que no, que se estresa muy rápido, la verdad. Venga, ese control. Aquí podría hacer algo. Unos terrenos de caza, vengo, unos terrenos de caza. En 22 meses, perfecto. Me ha dado 2 años. Una daga no tengo, a ver. Daga improvisada. Pues dale calor. Condado de Soria ha creado turba campesina contra tú. Pero vamos a ver. Lambo, tío. Qué administrador de pacotilla, ¿no? Venga, sí, esto no está bien. A ver. Este que es vasallo.
Vale, la condesa se hace mi amiga. Te podía caer un poco mejor, pero bueno. Que no, 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 no me quiero estresar. Para. Que me rindo. ¿Esto dónde sería? Mucho dinero. Es mucho dinero ahora mismo. Vale, dos marcial disponible. El hombre no hogar, perfecto. Bueno. Un segundo. Cuidado que ahora nos pueden atacar. Pero con 125 de oro ya estoy más tranquilo. A ver, ¿quién eres? Pues acepto, no me queda otra. Y tú estás aquí en Salamanca, de categoría. En fin. Supongo 16 de oro, ¿no? Voy a atizarle unos. No, a ver. Esto está casi. Cuanto podamos. Es que no quiero bajar de 100 de oro, ¿eh? Sí, la facción, ¿no? Sí, 38 meses. Bueno. Vamos a subir ese control. ¿Cómo va la contienda? Pues va hacia hostilidad, ojito, cuidado. Dos años de tregua conmigo. ¿Este qué tal va? 1700. El problema es que tiene mucho oro. A ver, le ha palmado a alguien. Mi jefe de espías, a ver. Te llevas muy mal conmigo, ¿eh? No me gusta. Esta alcaldesa es que. Bueno. Fuck it. ¿Qué te voy a decir? Vamos. Seguimos. Ya
Está machacando estos. Esto no se puede montar una revuelta o algo. Es que no voy a gastar dinero en revueltas porque es que si no me quedo sin nada. Desafío juego de mesa. Bien, vale, si solo es. A ver, ¿esta qué tal es? ¿En qué le gano? Vamos a tirar por aquí. Vale. Buena partida. Esto es una nueva forma de hacer amigos y eso. A ver si puedo, por ejemplo, a este. No. Desafío juego de mesa. No, que está en guerra. ¿Está en guerra contra quién? Contra Zaragoza. Uf, madre mía, Barcelona, ¿no? Italia, la Virgen. Uf, 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 uf. No, si va a ser bien que vaya por Toledo, ¿eh? Es que bueno, yo ya tengo, creo que son 60 años, ¿no? Mira, trabajadores motivados, bien. 62 años, yo estoy a punto de. A ver. Mi heredera jugable es esta. Que no está nada mal. Aunque es melancólica, me cago en la leche. Bueno, pues podemos atacar antes de que muera, fallezca y me monten historias por todos lados. A Toledo. Uy, qué gallo, a Toledo. Guerra de contienda por el Jicato de Molina. 150. Uff, 3.000, 5.000 tropas. A ver, este que está en guerra, declarar guerra. Son 6.000 tropas. Me la voy a jugar. No tengo 700, voy a llamar a este, a este y unos mercenarios, los de Rosellón. La banda gallega de Astorga. Estos forajidos. Y estos, no me la voy a jugar a perder. Estos juntamos y vamos a reclutar. Tenemos Zaragoza aquí al lado. Y ahora con todos. Quítame esto ya. Con todos los juntamos. Y pasar a Zaragoza. Vale, tenemos onagros. Hay brecha, perfecto. Tres meses. Son muchos, ¿eh? Está saliendo de la nada.
Enganchamos esto, nos vamos. Ya que lo hemos conseguido, vamos a... Ah, es para la corte. Entonces, nada, no tengo corte yo. 35%. Nos volvemos para Tudela. ¿Por qué era la guerra? Ya no me acuerdo. Por esto también, ¿no? Vale, es que han venido los de Toledo. Pues voy a pillar unos cuantos mercenarios más. Contratamos 102, en serio. Bueno, no hay 1000 ahí ya, eso mejor. Vale, pues con 5000 nos vamos para aquí. No quiero sorpresas de ningún tipo. Venía a pelear, va. Ahí estamos. Está justito, ¿eh? Si llegan esos 1000. Que no lleguen, por favor. No, no llegan bien. Vuelven. La facción esta, es verdad, no me acordaba yo ya de la fa puñetera facción. Ya tengo que dejarlo de morir. Los matarifes estos también. Es 1500 más. Yo creo que podemos ir. Menos mal que no nos cuesta una... Una M con R la... Mira, ya está, venga. Poner exigencias, de acuerdo, disolver ejércitos, ya tenemos Zaragusta. Y ahora ya tenemos un Jecato, ¿no? Somos condados. Sí, pero voy a trasladar a Zaragoza, que está más desarrollada, ¿no? Zaragusta. Y vamos a poner control aquí ya. 7 de 5. Uf, uf, uf.
Espera a morir. Esto, venga. ¿Qué pasa aquí? No tengo administrador. Este que es un vasallo y un faris. Pero nos vamos a Zaragoza, Augusta. Bueno, pues nos hemos expandido un poquito. Nos han quitado otra vez Valladolid, pero... O sea, nos van comiendo por aquí, pero nosotros vamos comiendo por allá. Así que bueno, lo comido por lo servido. Así que nada, creo que lo vamos a dejar por aquí. Me está gustando porque está siendo bastante un reto bastante duro, sinceramente, porque el tema del control y todo eso, pues me está fastidiando bastante. Aunque en algunos ya lo tengo, pero claro, todo lo que vaya consiguiendo, pues se me va fastidiando y ahora mismo pues tengo un problema que es este. Pero claro, estoy ya sufriendo, ¿no? Sí. Va a morir pronto. Mi heredera pues será esta que... Pues ya vemos cómo es. Así que eso. Y además mujer que ya veremos qué ocurre. Ya tenía otra hija. Solo tiene hijas. Esta tiene 20 años, está a ver. Matrilineal. Con este directamente. Esto también será mayor de edad. Matrilineal. Con el vasco, va. Y vamos viendo. De momento se lo dejo por aquí. Aquí podría crear algún título, ¿no? Imagino. Ducado de Castilla. O sea, creo Ducado de Castilla y... No, voy a crear. Estos voy a pedir. Cuánto dinero. Cuánto dinero. A ver. 171, qué gozada. No voy a crear ningún título. Quiero usurpar. Quiero el de Toledo. Crear el reino de Toledo. Ya lo dijimos el primer capítulo, que es una de las cosas. Fundar el reino de Toledo. Y eso. Y ya veremos si, bueno, y ruptura de Roma, queremos que nuestra cultura sea la única, vamos. Edificios, bueno, esto ya lo iremos viendo. Pues nada, os dejo por aquí. Y nada, esperamos hasta el próximo episodio, que no tardaré mucho. Porque a lo mejor si me calento lo hago esta tarde y así ya me lo quito. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar ahí, nos vemos en la próxima. Espero os habéis divertido. Y nada, ahí está. Sicubia, que será Segovia. Segovia, que bueno, que lo hemos pasado a Zaragoza, pero bueno. Nada, el condado de Sicubia. A ver, espera, esto puedo cambiarlo a... Espera, a ver. Hacer el principal. Y ahora sí que es Zaragoza. Vale. Pues así está la cosa. Tenemos problemas de control, pero nos vamos expandiendo. Y vamos, lo próximo yo veo que va a ser esto, ¿eh? Aunque... ¿Puedo declarar la guerra si no?
Por Guerra Santa no, por contienda, y sería Jicato de Molina. Son 3.500 tropas. Pero claro, a nosotros vamos a ir una facción más o menos ya. La detendremos y bueno. Y daré algunos territorios que tenga por aquí y ya está. Pues nada, muchas gracias por estar ahí, lo dicho. Nos vemos en la próxima. Chao.